El presidente Francisco Sagasti ha expresado su preocupación por los proyectos de reforma constitucional que el Congreso busca aprobar esta semana en tres sesiones del Pleno. El presidente de la República se refirió a las reformas constitucionales que se debaten en esta cuarta legislatura aprobada en el Congreso de la República. Como jefe de Estado y de Gobierno, expreso mi preocupación por las reformas constitucionales apresuradas que pretende aprobar el Congreso en los tres días de pleno que quedan de la tercera legislatura ordinaria y que luego ratificaría en una controvertida cuarta legislatura. Vía un hilo de Twitter, Francisco Sagasti continúa. En estas reformas está la bicameralidad parlamentaria, que modificaría 65 artículos de la Constitución y el fortalecimiento de las relaciones Ejecutivo-Legislativo, que debilitaría aún más las potestades del Poder Ejecutivo frente al Congreso, rompiendo el equilibrio de poderes. Sagasti protestó por la exoneración de discusión de distintas reformas en comisiones de trabajo del Parlamento. Dichas reformas, junto con otras 10 que han sido aprobadas o están por aprobarse en la tercera legislatura, como la reelección de autoridades regionales y municipales que imprudentemente se ha exonerado del trámite de comisiones, serían ratificadas en la cuarta legislatura. El primero y el pleno del Congreso aprobó instaurar una cuarta legislatura con 75 votos a favor.